Hola amigos, soy Christian Dori de Night and Day. Hoy tengo el placer de tener un huésped, especial aquí de mi viaje en Buenos Aires. Estoy con Sebastián Darcil. Chao, Sebastián. Hola, ¿qué tal? Buenos Muy, días. muchas gracias por haberme invitado a entrevistarme. Es un placer. La verdad que ha sido un placer juntarme contigo, que hemos tenido una reunión. He tenido el privilegio de poder leer tu libro antes que salga. ¿Elegiste la portada o aún no? ¿No? No, estaba pensando en una ilustración hecha a medida, pero todavía no la hemos definido. Igual tenemos que definirla rápidamente porque el libro se va a presentar fines de abril en la Feria del Libro aquí en Buenos Aires, ¿no? Aquí en la rural, ¿verdad? En la, Exacto. al lado de a 100 metros de donde estoy físicamente en este momento, que es Plaza Italia, para quien lo conoce. Bueno, quizá podemos invitar a la gente después o dar más informaciones. Quedan todos invitados, quedan todos inmediatamente invitados y sepan que esta es la feria más importante que se hace una vez por año en Buenos Aires, donde se presentan los libros de mayor calibre, que no es mi caso, porque es un libro muy modesto, pero se va a presentar ahí también. Bueno, es molesto, pero tiene un estilo un poco único, ¿no? Porque, bueno, me gustaría primero hacer, que si no te molesta, hacer una pequeña presentación tuya, porque hay mucha cosa, en el fuego, ¿verdad? En el sentido que eres empresarios de producciones audiovisuales, corrígeme si digo algo malo, que tu empresa ha importado muchas películas, series a nivel internacional y sobre todo distribuida por toda América Latina, como tu padre te ha enseñado. Sí, muchas películas de Hollywood, muchas, de Muchas gran películas. calibre. Bueno, hemos dicho que no es una biografía, ¿no? Es algo un poco diferente. ¿Cómo definirías tu libro? Bueno, no es una biografía porque no son capítulos que están cronológicamente ligados. Entonces, normalmente una biografía comienza en un principio y termina en el fin, y esto no es el caso. Pero sí se puede, tiene componentes de una autobiografía y tiene también componentes de un libro de consejos, de ayuda hacia la gente en general. ¿Quiere contarnos un poco algunas anécdotas divertidas que hay en tu libro? Podría contar de Messi en Ibiza o A no sé ver, cuál. hablamos, Messi no lo había. Messi será súper interesante porque aquí casi tenemos toda el público argentino que internacional, porque claramente Messi es, sobre todo en España, tiene muchos aficionados, porque el Barcelona, claramente, junto con Real Madrid, es uno de los equipos importantes del clásico, ¿no? Como se dice en España. Cuéntanos un Quizá poco. el mejor jugador de la historia, para algunos, para otros no, pero para nosotros los argentinos lo tenemos en el corazón, ¿no? ¿Qué pasó con Messi en Ibiza, en la mi amada isla? Mira, primero, cronológicamente estamos hablando hace unos 10 años atrás aproximadamente, ya existía el lío y recién comenzaba, creo que era el segundo o tercer año, estaba muy de moda. Y bueno, yo estaba allí para ver el espectáculo y cuando terminó el espectáculo veo que había una parte de arriba que era como el VIP, que estaba ahí Messi y bueno, ahí estaba con un conocido mío, el Facha, que era como su mano derecha en ese momento. Y también estaba la familia de él, era un círculo muy reducido de personas. Entonces, como hice contacto visual con mi amigo, mi amigo me dice, vení, subí al VIP. Cuando, bueno, entro allí, me lo presentan a Messi. Claro, yo no soy una gran persona del fútbol, porque no sigo el fútbol particularmente. Me gusta, o sea, he ido a varios mundiales, me gusta la Sí, selección argentina. es un aficionado eso de la quizá de la del equipo de Argentina, como hay Sí, mucho italiano que sí.
Sí, soy de River, pero digamos que no soy un aficionado, que soy, no soy un fanático, a eso me refiero. Tampoco juego fútbol. Y no conozco demasiado de fútbol. Sí sabía, obviamente, quién era Messi, pero yo creo que a él le gustó eso. Le gustó, pero me lo presentan, me dicen, acá está Messi, nos quedamos charlando los dos solos a solas, ¿no? Yo pensé que iba a ser una conversación rápida, pero la conversación se fue extendiendo en el tiempo y hablamos prácticamente como una hora los dos. Entonces, yo creo que a él le gustó el hecho de que yo no estaba fanatizado con él. Digamos que yo sabía quién era él, pero no era un fanático. Eso le interesó porque se sintió más cómodo, más relajado hablando conmigo por esa razón. Bueno, y allí charlamos bastante sobre cosas de la vida, ¿no? En general, se habló un poquito, no recuerdo en exactitud la conversación porque fue hace un montón de tiempo, pero me acuerdo que hablamos de, por ejemplo, de sus orígenes, cómo había empezado él en el fútbol, de por qué estaba en España, por qué era un argentino que estaba en España. Bueno, las cosas que uno a veces le gusta que le cuenten en una conversación con una persona de este calibre, ¿no? Claro, él estaba en Ibiza porque estaba recién casado, pero o juntado, pero todavía no tenía hijos. Se ve que después de eso nunca él cambió su vida. Ya a partir de ese momento empezó a hacer vacaciones familiares y está concentrado en su familia ahora, afortunadamente. Pero tuve la suerte de poder verlo en ese momento. Y bueno, luego de hablar un rato me dice, me mira a los ojos y me dice, ¿tú crees, tú quieres venir conmigo al Pachá? Dice, voy a ir a la discoteca. Bueno, sí, obviamente, ¿no? ¿Quién le diría que no a una propuesta así a No, Lionel? está al lado, Imagínate. ¿no? Entrar, imagínate la emoción de entrar a Pachá con el uno. Una cosa de locos. Entonces me dice, bueno, pero sí, vamos a tener que irnos por este costado, no vamos a ir por la entrada principal, porque tenemos allí que nos están esperando. Entonces salimos por una salida especial que hay para celebrities y allí había como cuatro autos de la escudería BMW esperando con choferes, todos obviamente vestidos de traje, bien al estilo high-end europeo que suelen tener allí. Y bueno, nos subimos a los autos, tú sabes que entre el lío y el Pachano hay más de 300 metros de distancia, ¿no? Pero bueno, fuimos todos en auto, como corresponde. Y bueno, allí en el Pachá nos hicieron entrar también por una entrada especial y nos dieron, obviamente, la mejor mesa en el centro del VIP y fue una noche estupenda, ¿no? Preparabla, perdóname la tontería, a Messi la mejor mesa. Y sí, la mejor mesa. Pero bueno, es bueno aclararlo, para saber dónde estábamos ubicados, ¿no? Básicamente. Pero bueno, fue una noche explosiva, como te puedes imaginar. Bailé un montón, pero él muy tranquilo. Él realmente una persona muy humilde, muy, muy relajada. Disfrutaba de cada instante desde un punto de vista de mucho relax. Además, estaba ahí rodeado de amigos y lo que hizo fue pasarla bien y nos fuimos a dormir temprano. Pero realmente fue una noche súper especial. Tengo algunas fotos, después te las voy a pasar también para que la tengas y la puedas mostrar. Así la puedes ver. Bueno, no termina aquí porque al otro día o a los 2 días vuelvo de vuelta al lío y de vuelta estaba sentado en el mismo lado. Entonces, claro, de vuelta voy a saludarlo. Nos quedamos de vuelta charlando. Me dice, hoy voy para la amnesia. Vamos. Vamos, y ahí nos fuimos a la amnesia que nos recibió mi amigo Martín Ferrer, como conocés vos muy bien, dueño absoluto y histórico de la amnesia. Nos recibió él personalmente y bueno, nos dio la mesa arriba del DJ, que bueno, la debes conocer muy bien, que es la central también. Y allí estaban todas las chicas de la amnesia bailando, todas las bailarinas, todas las gogo que te puedas imaginar. Y también fue otra noche de película. ¿Qué te puedo decir? Bueno, pero no es que se va a dormir muy pronto cuando se va a la amnesia, realmente, ¿no?
Qual è la tua connessione con il mondo della noce, la musica, eccetera, e soprattutto di Ibiza? Eres un passa a Mira, menudo, no? Questo. yo te diría que tengo una gran conexión desde muy chico y te diría que casi soy un pionero. Pionero, te digo, porque tengo 56 años, yo en mayo voy a cumplir 57. Obviamente que me siento con una energía de un chico de 25, ¿no? Realmente una gran energía. Pero cuando yo tendría 28 años, estamos hablando hace prácticamente 30 años atrás, aquí en la Argentina era la época de oro, en los años 90, y se han abierto discotecas como el Pachá. O sea, el Pachá de España vino a Buenos Aires con toda gente europea a abrir el proyecto aquí, han traído DJs, Steve Lee era... Oh, he visto en tu casa que hay los dos libros de los 25, de los 40 años. Ahí, aquí tiene este libro, está toda la historia también Así de los es. de Madrid, de los de Buenos Aires, etcétera. Sí, yo creo que la gran conexión con la música electrónica nació en Ibiza conmigo, pero después siguió acá en la Argentina. Y te digo, nació en Ibiza porque yo cuando era muy joven fui a Ibiza y en el libro lo cuento, llegué una vez en abril, porque había ido a Cannes a trabajar y digo, bueno, me voy a cruzar a Ibiza que está cerca y me fui sin saber ni siquiera lo que era Ibiza. Claro, en aquella época no había ni internet. No había manera de enterarse de las cosas si no hablabas con alguien que ya había No, ido no o que... había Instagram. Y mismo las agencias de viaje no sabían lo que era Ibiza, o sea, sabían lo que era el aeropuerto de Ibiza o lo que era un hotel en Ibiza, pero no tenían conocimiento de la movida electrónica o cuándo eran las fiestas o cuándo había que ir. Llegaste en baja temporada y me acuerdo Sí, es cuando que no había nadie, pero no había en nadie. Achamén, además que está al norte de la isla, que para Sí, solo para sí. bajar que necesita Tal cual, tal cual. Y dije, ¿esto es Ibiza? Digo, no súper puede bonito, ser. ¿eh? Un No, paso no, bueno, digo, increíble en yo iba a buscar movida, iba a buscar música, ¿me entendés? Y claro, naturalmente he caído en los lugares más lindos del planeta, desde el punto de vista de su geografía, pero no había podido encontrar lo que estaba buscando. Y bueno, me desilusioné un poco. Pero no, digamos, paré de averiguar sobre el tema hasta que conseguí un grupo de amigos que estaban en la noche de Buenos Aires que iban para Ibiza. Y ahí fuimos por primera vez y ahí caí en Pikes, en el Hotel Pikes, cerca de San Antonio. Yo hablando hace histórico de un 30 años país. atrás. Sí, que Ahí sí. es famoso para el vídeo de Club Tropicana, de Wham. También, bueno, hay la habitación Freddie Mercury, que se suele. Freddie Mercury hizo su fiesta de despedida de los 41 años ahí. Luego, cuando abren aquí el Pachá, en aquella época había un DJ que era un DJ Steve Lee, me voy a acordar, y yo estaba saliendo con una chica que era bartender del Pachá, que era inglesa, y su amiga que era finlandesa. Entonces, cuando cerraba la discoteca a las 6 de la mañana, nos íbamos a mi casa, aquí en Belgrano, que yo tenía un departamento piso 28. Con todo el fondo del Río de la Plata, y allí Ah, tenía. hemos pasado de Pachá Ibiza a Pachá Sí, perdón, de Pachá Ibiza a Pachá de Argentina, claro. Todo comienza en Ibiza, pero después continúa acá en la Argentina. Entonces, nos íbamos ahí a las 6 de la mañana con las Pioneer, ¿te acuerdas? Para ponerle los vinilos. Bueno, y en esa época, si vos no tenías los vinilos, no había manera de tener la música, ¿no? O sea, Technics. tal cual, Technics. Y ahí, bueno, venía Steve Lee con todos sus vinilos y ponía música y nos quedábamos escuchando música hasta altas horas. Te diría que soy como uno de los precursores de los afters acá. Soy la primera generación, sí, soy la primera generación que han inventado los afters, pero en una manera muy chill, ¿eh? Muy tranquila. Hay un dicho en Ibiza que es la mejor fiesta solo en casa, sí, en casa de otro. No, yo la pasaba muy bien, ¿eh? La pasaba muy bien. Eran Pero cosas muy tranquilas y te digo que en ese momento prácticamente no existía eso. No, no, era una cosa nueva, nueva para todos.
la música electrónica, escucharla, disfrutarla. Siempre estuvo en mi. Tú amas mucho tu ciudad, Buenos Aires, y también tu país, Argentina. Pero también tuviste época de un poco más difíciles. ¿Quieres contarnos un poco esta relación que tiene entre tu país y contigo mismo, ¿no? Porque te fuiste muy chico, te escapaste casi, ¿no? De Argentina, ¿no? Yo no diría la palabra escaparme, yo diría, porque uno se escapa cuando uno tiene algo malo, entonces ahí se escapa. Yo me fui, pero porque mi espíritu me lo pedía de irme. O sea, de como puse, como escribí en el libro, de muy chico, ya a los 13 años, yo ya quería irme de Argentina a conocer el mundo. Pero eso es algo mío personal, porque mis hermanos, por ejemplo, que tenían exactamente las mismas posibilidades que yo, no lo han hecho. Pero bueno, mis padres me dieron la oportunidad de poder ir a esquiar a Suiza, a Crans Montana, durante un mes de febrero, en el mes de febrero dos veces, o sea, a los 13 y a los 15 años, que ya quería irme, y a los 17 años ya me dieron la oportunidad también de poder ir a estudiar a Estados Unidos. O sea, yo había terminado mi colegio acá, el Lycée Français, había terminado aquí en Buenos Aires, pero yo tengo un papá francés y una mamá de Rumania. Así que ya soy una mezcla europea nacido en la Argentina. Es como que tú tengas un hijo con otra mujer europea aquí en Buenos Aires y nazca uno aquí, ¿me entendés? Es como Claro. una mezcla rara. Entonces ya soy digamos, mi alma es europea, pero. Además, los franceses no es la comunidad más presente aquí en ese. Sabemos que dicen los argentinos que son italianos que hablan español porque son las dos comunidades más presentes. Entonces. Es verdad, es verdad. Pero también tenemos bastante alemanes, franceses, también son mucho menos, pero hay bastante. Claro, no digo. Sí. ¿Fuiste Encima, a? judíos, ¿no? Porque mi padre, mi madre eran judíos, o sea que una mezcla más rara todavía, todavía más rara. Pero Además, tu madre y tu abuelo era rabino, si no me equivoco, Mi abuelo rabino. Imagínate, la educación de mi madre, la perfección de la educación de mi madre por haber tenido un padre religioso, ¿no? Porque esto es una educación seria. ¿no? A ti siempre en la cabeza te eres un ciudadano del mundo, ¿no? Como hemos dicho, porque es. Por suerte ellos nunca me impusieron la religión y nunca practiqué. Digo por suerte, porque no es que sea mal que uno practique, pero a mí me ha dado una libertad de elegir lo que yo quiero en mi vida, cómo lo quiero, a verlo de la manera que yo quiero, que lo fui decidiendo de grande, obviamente, ¿no? También hay un capítulo sobre eso en el libro, ¿no? Que habla sobre la marioneta de Dios, etcétera, etcétera, no que soy yo la marioneta de Dios. Pero bueno, esas son cosas que después las podemos charlar. Llegaste a Boston y de Boston, que no fue a super amor, decimos, llegaste a otro punto importante de la música, un poco de nuestro, que fue Miami, ¿no? En la época. Bueno, a mí la música me gusta en todos los planos, ¿sí? Porque cuando yo iba a Boston, iba todos los fines de semana a escuchar jazz, que siempre me gustó el jazz, me sigue gustando mucho. Así que iba a la Berklee School of Music, que es una muy buena escuela de música, y había conciertos increíbles. Y claro, hacía mucho frío en Boston. La verdad que yo empecé la universidad ahí en Brandeis, pero hacían menos 20 grados bajo cero. Uf. La verdad que tenía una pequeña ventanita de mi habitación. Me recuerdo que cuando nevaba se tapaba y yo tenía que salir con la pala a destapar para que entre un poco de luz. Y lo único lindo que había por ahí afuera era una ardillita que paseaba. Entonces, era muy duro, porque fueron estudios, alto nivel de rendimiento de estudios. Yo estaba en la universidad número 21 de Estados Unidos, que es También un. Nueva York tiene ese problema un poco del tiempo, etcétera, Sí. pero Miami no. No, no, por eso, no, no. Hay gente que le gusta el frío, a mí no me gusta, sinceramente, prefiero el Pero calor. debe ser tu mismo partido, Claro, conoces esa prefiero el leyenda. calor. Y a los 20 años, 19 años, decidí cambiar mi vida
y cambié absolutamente todo. Di un giro de la carrera que yo estudiaba, que era Computer Science. Yo había tenido 2 años de Computer Science y dije, no, la verdad que no voy a pasar la vida detrás de una computadora, pero me gustaría estudiar producción de televisión y hacer un Bachelor of Science Communications en la Universidad de Miami. Entonces, primero agarré el auto de Los Ángeles a Boston, luego agarré el auto de Boston a Miami, y cuando me recibí en Miami a los 21 años, agarré el auto nuevamente de Miami a Los Ángeles. O sea que con 21 años yo ya hablaba 2 idiomas, o sea, aparte del español, hablaba el inglés y el francés perfecto, ya estaba recibido de la Universidad de Miami y en California listo para empezar mi carrera de distribución de películas en Hollywood. O sea, ahí arrancó. ¿Me entendés? Por eso arranqué muy temprano. Tuve una plataforma familiar que me permitió, gracias a Dios, de desarrollarme en una época temprana de mi vida con un montón de conocimientos, un montón de cosas, para luego poder aplicarlos. Ahí empieza la cosa. Que tu padre trabajaba por un periódico francés, ¿no? Por una revista francesa, ¿no? Y mi padre era un genio. Realmente hablaba 8 idiomas. Era un señor extremadamente culto, pero sabía sobre todo cualquier tema que vos le hablaras, él sabía un montón porque leía un bestseller por semana, era una máquina de tragar libros, conocimientos, y era un analista político muy, muy importante, tanto así que lo llamaron de la revista Paris Match en su joven edad y lo designaron corresponsal desde Argentina para toda América. ¿Qué significa eso? Que él cubría Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica desde Buenos Aires. Bueno, tuvo la oportunidad de entrevistar 2 veces a Albert Einstein en la Princeton University, Fidel Castro, cuando tomó el poder en Cuba, lo llamaron 2 semanas antes y lo pusieron en Cuba para que él pudiera también cubrir absolutamente todo eso. La creación de las Naciones Unidas, si no me equivoco, 1954, o sea, eventos a nivel mundial que realmente eran súper importantes. Y mi padre era el cronista, o sea, el que escribía las notas, siempre acompañado de un fotógrafo, ¿no? Para esa revista que en aquel momento, donde no existía la radio, no, perdón, no existía la televisión, solamente la radio, Paris Match era como un icono mundial, lo que se publicaba ahí en primera plana era la Una noticia de. repercusión, bueno. Sí, como decir hoy CNN, más, no sé, Google, todo junto, era una cosa de locos. Sí, entrevistar a Albert Einstein no es una cosa de todos los días, decimos. Totalmente, totalmente. Y Muy bien, aparte lo. ¿Eh? bueno, se vuelve un poco atrás porque estamos un poco. Me ha gustado mucho también tu cuento sobre Elton John, que es otro personaje. Y luego vamos al otro más, que quizá dentro de poco puedas volver a ser presidente o menos de Estados Unidos. Estos dos me gustaría que volvamos a Okay. citarlos. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, mira, Elton John, como todos sabemos, es un gran genio también de la música. Lo considero como uno de los compositores, más influyentes en los últimos 100 años. A mí me encanta personalmente su música. Pero, claro, en el cine no tenía llegada en aquel momento. Pero Elton, decidió armar un sello cinematográfico que se llamaba Rocket Pictures, y por ahí él tiene la canción que es Rocketman, pero bueno, él armó Rocket Pictures para entrar a Hollywood. Y primer año hizo un cóctel de bienvenida de su compañía y dijo, el año que viene voy a presentar mis películas. Bueno, al otro año, cuando presentó su primera película, ¿qué hizo su empresa? Seleccionó a los compradores más importantes de películas del mundo, los asiáticos, los norteamericanos, los europeos, y también de Sudamérica, nos seleccionó a nosotros para invitarnos. O sea, era una invitación de solamente unas 10, 15 personas en su casa, sobre Niza, cerca del aeropuerto de Niza. En Aunque Francia, porque claramente es muy importante por la conexión con el Festival de Cannes.
si no me equivoco. Exacto. Era durante el Festival de Cannes, en mayo, en su casa en Niza. Obviamente nos enviaron un chofer absolutamente que nos venía a buscar, nos llevaba hasta su casa. Y bueno, allí fuimos subiendo las colinas, que no sé si tú conoces ahí en el sur de Francia, pero bueno, es muy lindo, toda la zona es espectacular, geográficamente hablando, ¿no? Hay un montón de subidas muy lindas hacia unas casas, unas vilas. Pero recordamos el microclima que hay allí, porque es mediterráneo y a nosotros que nos gusta el calor. Totalmente, totalmente. Muchas de las celebrities europeas eligen comprar sus casas allí porque realmente, claro, por un lado tiene un clima espectacular, por otro lado es un lugar que se vive muy tranquilo, que hay mucha seguridad, pero también tiene un aeropuerto, que es el aeropuerto de Niza, que está operativo 7 días a la semana, a las 24 horas, y para ellos es muy fácil de tomarse un vuelo, como andan todos en jet privado, para ellos es muy fácil tomarse un vuelo, estar en Londres en 2 horas o cualquier parte de Europa que tengan que estar muy rápidamente. Entonces, es un lugar de muy fácil acceso para ellos y muy buen clima. Creo que quizá por eso lo eligen. Bueno, a raíz de eso hay unas casas que te puedes imaginar que son increíbles, que tienen unos jardines maravillosos, que parecen Versailles directamente, una cosa. Que para nosotros los seres humanos de poder adquisitivo normal no nos imaginamos, pero realmente hay otra vida, como dicen, ¿no? Hay otra vida que es muy Era, linda. estuve, se puede decir que era Saint-Tropez, era la Ibiza de los años 60, ¿no? Si no me Sí, equivoco. también, también. Bueno, hoy sigue siendo un centro muy importante Saint-Tropez, ¿eh? Sí, Yo sigo yendo a Saint-Tropez y realmente me encanta, me encanta. Es muy chic, Saint-Tropez, ¿viste? Tiene ese sabor que Ibiza no lo tiene, pero son cosas diferentes. No, no, creo que no son comparables. es un poco el estilo francés, que es siempre más clásico, decimos. Exacto. Puede gustar o no, a mucha gente no le gusta, a mucha gente no le gusta, pero sigue teniendo algo. Pero como yo soy hijo de francés, es imposible que no me guste. ¿Me entiendes? Esa es la realidad. Pero Claro. bueno, ya hablo bien el idioma. Eso es un plus también que te ayuda mucho en Francia. Pero bueno, Sí, porque si volviendo a lo de. hablas bien en Francia, si no hablas bien el idioma, no Sí. te reciben bien. Eso sabemos un Exacto. poco. Te respetan de otra manera. Lamentablemente, es algo que deberían corregir un poco los franceses. Pero bueno, es un dato de la realidad que todos lo hemos vivido de alguna manera. Nos hemos dado cuenta en Francia que es así. Pero bueno, claro. Entonces, llegamos a la casa. Y yo sinceramente no pensé que Elton iba a estar ahí. Pues yo pensé que iba a haber algún ejecutivo de su empresa que se iba a presentar, iba a decir bienvenido a la casa de Elton. Y apareció su pareja, David Finzi, que sigue siendo hoy su marido. Y dijo, bueno, ahora Elton va a aparecer en unos minutos, qué sé yo. Y apareció él personalmente. Y bueno, empezó a contar de los proyectos que estaba lanzando en Hollywood, de las películas que va a presentar. Y en un momento lo saludé, tuve muy buena llegada a él, y le comenté que 3 horas más tarde estaba festejando mi cumpleaños, porque mi cumpleaños es el día 16 de mayo, justo durante el Festival de Cannes. Entonces yo tenía siempre una costumbre que era el Château de la Chèvre d'Or en Èze, que es un Château muy lindo que hay ahí. Tenía la costumbre de festejar mi cumpleaños ahí porque, bueno, lamentablemente tenía que abandonar mi familia para ir a trabajar, pero al mismo tiempo me daba el gusto de festejar en un lugar maravilloso. Y ahí, claro, obviamente invitaba a clientes, invitaba a proveedores de Hollywood que vengan a tomar una copita de champán conmigo en el atardecer. Y aproveché para invitarlo a Elton. También le digo, mira, da la casualidad que soy, ¿por qué no te venís? Y me dijo, oh, pero qué linda idea, guárdame tu número de teléfono. Lo agendó y luego, bueno, yo me fui a festejar ahí el cumpleaños y en el medio de la cena aparece una botella de champagne muy importante, que no sé si era Dom Pérignon, no me acuerdo exactamente, pero una botella muy importante.
Y yo le hacía así al mozo, como que yo no la había pedido, ¿no? Le digo, no, acá no, acá no. Y se acercaba cada vez más con la botella. Entonces viene y me dice, me entrega una nota. Entonces abro la nota y dice, Happy birthday, Sebastian, Sir Elton John. ¿No? O sea que me quedé súper impresionado. Digo, qué caballero este hombre que tuvo la molestia de enviarme una botella de champagne. Qué Detalle. detalle, en detalle de un sir inglés. ¿Te das cuenta de eso? Esas cosas que nos pasan a veces en la vida y que decís, wow, qué nobleza, qué persona tan cuidadosa, tan detallista, que se acuerde él siendo una persona tan importante y yo un don nadie, que realmente pudiera hacer algo así. Vamos un poco de tu familia, porque Bien. tienes una relación un poco diferente, tiene dos hijas, si no me equivoco, y una ex mujer que, pero es tienes Como una dicen super algunos, Future Ex, ¿viste? ¿Quieres Pero bueno, contarnos? no, básicamente yo tengo una bendición, ¿no? De Dios, de poder tener dos hijas maravillosas, de Guadalupe, que tiene 21, y Clara, que tiene 19. Son dos chicas muy buenas, muy estudiosas, deportistas también, socialmente abiertas y muy inteligentes y sanas, sobre todo. Esas son ciertas cosas que yo digo, la mayor bendición es poder tener hijos y que crezcan bien, ¿no? Porque la verdad que no he tenido ningún problema con mis hijos, ni en la adolescencia, ni ahora. Yo creo que es como un árbol, una semilla que uno planta y a medida que va creciendo, ya si la base es correcta, después sigue creciendo derechito. Así que muy contento por eso. Pero lo diferente que yo tengo, como lo digo también en el libro, es cómo ser papá de familia con cama afuera. ¿Qué significa eso? Que yo estuve de novio 6 años viviendo con Leticia, con mi novia en aquel momento, y luego estuve casado durante 3 años, y decidí en algún momento de mi vida que no era ese tipo de convivencia a diario dentro de un mismo hogar, no iba a ser algo que yo iba a poder sostener con el tiempo. Entonces, cuando me di cuenta de, porque a mí me gusta hacer las cosas bien, y yo siempre fui fiel durante mi casamiento, entonces cuando me di cuenta que eso iba a ser complicado, simplemente tomé mi espacio y me fui cerca de mi casa unos 10 minutos, pero siempre viviendo solo, que es la manera que me gusta vivir a mí, porque por mi estilo de vida. De tener muchas amistades y de salir mucho y de volver a mi casa también, o de fumar habanos, que por ahí puede molestar a los demás, que yo fume el Claro. olor. Hay ciertas cosas de la vida de uno que puede molestar a otro. Decimos que todas las convivencias son complicadas, ¿no? Sobre todo después de un tiempo, porque no siempre hay la sincronicidad, ¿no? De las cosas, porque a Yo no veces creo, yo no creo realmente en las relaciones a largo término en el mismo territorio. No creo, no creo. pero realmente estás diciendo una cosa que tus padres, al contrario, son la prueba que ellos estuvieron juntos. Por lo que cuenta en tu libro, estaban enamorados hasta lo último, ¿no? Terrible, terrible. Yo fui testigo de una de las relaciones más increíbles en este mundo. Entre un hombre y una mujer increíbles, pero no hay que olvidarse de dos cosas. Primero, que eran otras épocas, Claro. no existían las redes sociales. Yo, con mi experiencia que he tenido en mi vida, mi punto de vista es que es muy difícil sostener. Pero lo importante no es eso, lo importante es que uno tiene que estar al día con sus sentimientos y con las cosas que pasan y que cuando a veces algo no funciona. Hay que cambiar, porque si uno sigue siempre haciendo lo mismo, o sea, una relación empieza a no funcionar y uno sigue haciendo lo mismo que todos los días, lo único que va a lograr es que eso sea cada vez peor. En mi caso, lo que pude hacer es alejarme un poquito y logré que mejorara. Eso es lo lindo, porque hasta el día de hoy que sigo en relación con Leticia, por más que estamos divorciados, nos seguimos viendo, por ejemplo, ayer, que fue domingo, hicimos un asado familiar en la casa de los abuelos. Llevamos las hijas ahí, estaba el perro, la verdad que
Me encanta a mí esa vida también, o sea, me encanta la familia, me encantan los hijos, me encanta verlos felices y acá en la Argentina somos, me imagino como en Italia, que hay mucha tradición familiar, ¿no? Y nos gusta ese tipo de vínculo, lo respetamos. Perdón, sí. No, digo, el punto pienso que también lo dices tú, que no sé que esta cosa podía funcionar bien en el momento de tener otra pareja. Y tú desde entonces no has tenido ninguna otra pareja estable, ¿no? Si no me equivoco. Mira, Entonces. he tenido pequeños amores, pero no he tenido ninguna pareja estable. A mis hijas no le he presentado a nadie, como diciendo, mira, esta es mi nueva pareja. Y después me fui dando con el tiempo que me hice autosuficiente. O sea, en mi casa las cosas, si vos las mirás, están todas ordenadas, tengo flores, o sea. Realmente parece un hogar que hubiera una mujer dentro, ¿no? Pero no hay nadie. Me dices en tu libro, es un pequeño hotel, ¿no? Como si fuera. Tal cual, tal cual. Sí, porque yo un día me desperté en mi casa y digo, ¿por qué cuando yo viajo la paso tan bien en un Four Seasons o la paso tan bien en un Ritz-Carlton? Digo, wow, qué linda habitación, ¿por qué mi casa no puede ser eso? Me tengo que sentir igual o mejor en mi casa todavía. Y bueno, la fui perfeccionando de tal manera, con pequeños detalles, para que me pueda sentir siempre, todos los días, en un hotel 5 estrellas, ¿no? Así que. Tienes un montón de reglas tuyas peculiares que te hacen una persona diferente, positiva, porque la primera cosa que puedo decir que conociéndote en persona, que tiene una positividad y un punto de vista, yo pienso, positivo en muchas cosas. Por eso Total, quería. es la clave, ¿eh? La clave para la felicidad no es tener más o menos de algo, sino que la clave de la felicidad es hacia adentro y de la calidad de tus pensamientos. Eso es fundamental. Y dejámoslo del Oscar, porque me ha dicho que no has visto los Oscar ayer, porque fuiste a ver un evento de música electrónica de los nuestros. Saludamos. Me quedé dormido anoche a las 10 de la noche. Quedé dormido totalmente y dormí hoy Sí, hasta las 9 de la mañana. cambiaron la fecha, ¿no? De Te lo vas, de Afterlife. Lo cambiaron de viernes a domingo por el tiempo, me parece que era. Pero yo fui. Había dos fechas. Era A ver. viernes y era sábado. El viernes vino una tormenta eléctrica, lo cambiaron para el domingo y yo fui sábado a la noche. Oh, vale, Pero okay, muy bien. descansé muy poco sábado por la noche y como soy un excelente padre y siempre cumplo con mis compromisos, Ayer había me pasado, exacto. desperté ayer domingo, pasé a buscar a mis hijas y no fallo, ¿ves? Ahí hay otro tema, no hay que fallar, o sea, si uno tiene una familia, no hay que fallar, es como un trabajo, ¿eh? También, no se puede fallar, donde tú empiezas a fallar, digamos, una de las cosas que aprovecho para comentarlas, para todas las personas que me están viendo, me imagino que me mirarán personas de todas las edades y personas de todas las nacionalidades, porque debe ser una audiencia bastante internacional, pero yo te diría que la clave del éxito personal para mantener tanto un trabajo como una familia es el orden. O sea, mismo si vos querés salir de fiesta, que me parece excelente, que eso lo hacemos todo y la pasamos bárbaro, eso se puede hacer. Pero después, cuando llega el otro día, hay que estar en orden, hay que estar bien, hay que estar en horario y hay que cumplir con los compromisos, tanto laborales como los de familia. Ese es un consejo que le doy a los jóvenes que nos están mirando. ¿Entendés? Que sigan de fiesta, pero que cumplan con sus compromisos a rajatabla. No los corran, porque ahí está el problema, cuando ya uno sale demasiado de fiesta y deja las cosas de lado, ahí es donde empiezan todos los problemas. Problemas, claro, porque no eres, entonces no eres más funcional en ese sentido. Hay que Exacto, seguir. exacto. O sea, la única manera de ser funcional es tener cierto coherencia en su tiempo. Bueno, como tú has dicho, quería comentar una cosa contigo que también hablamos conjuntamente. Tu punto de vista sobre lo que está pasando en Palestina, puesto que tú me has dicho que eres judío, entonces es una cosa un poco que va fuera de lo que hemos hablado hasta ahora, pero
que me gustaba porque tiene una sensibilidad que me parece una sensibilidad correcta. Quería un poco que me explicara tu punto de vista. Uf, qué tema tan delicado, ¿no? Qué tema tan delicado porque, por un lado, tenemos los palestinos y, por otro lado, tenemos los grupos terroristas, ¿no? Yo creo que no hay que poner todo dentro de una misma bolsa porque el error más grande de la ignorancia de la gente en general que comenta o que hace comentarios es porque no conocen la raíz de esto, ¿no? Pero bueno, para mí el terrorismo está mal en todas partes del mundo y en todos los lugares. Creo que los terroristas hay que eliminarlos de esta tierra porque realmente son un mal que hacen mal a la gente y no deberían existir. De la violencia en general, más que nada. Me parece como los narcotraficantes que está pasando aquí en Buenos Aires ahora, en Rosario, que han matado 4 personas inocentes. A esa gente también hay que directamente ir y apresarla, enjuiciarla y hacer todo lo que sea necesario. Por otro lado, tampoco me gusta la violencia. No soy un hombre violento, no estoy a favor de la violencia, entonces no me gusta que haya muertes, ¿me entendés? Pero bueno, estoy en contra de las guerras, estoy en contra de la violencia, estoy en contra de todo eso. Más que eso, no te puedo decir, no me gustaría decir quién tiene razón o quién no tiene razón, porque eso. Yo pienso que cuando hay violencia, no tienen si tú tienes razón, pasa de la parte del torto. Esto es lo que pasa. Era un Este poco es. eso que hemos comentado conjuntamente. Esto es como el Y huevo bueno. y la gallina, esto es como el huevo y la gallina, ¿viste? Uno va y da un pequeño golpe, después viene el otro, da un golpe más grande, después viene. Y así es como que nunca va a terminar. Yo creo que es algo que no va a ser algo que se va a terminar en los próximos 5 o 10 años ni en los próximos 50. Yo creo que eso va a seguir. Lamentablemente va a ser algo. No a la guerra en específico, pero me refiero a todos los problemas de terrorismo en el mundo van a continuar, lamentablemente, son casi inevitables, ¿no? Hablamos otra vez de tu segunda parte de carrera que se junta con tu nuevo proyecto, ¿no? Tú tenías una agencia de comunicación, una agencia de modelos, perdona, muy importante a nivel nacional, si no me equivoco, y ahora tienes una cosa que está muy conectada con este mundo y con, decimos, los nuevos modelos, porque ahora hablamos, no se habla más de modelos, se hablan de influencers. Cuéntame un Es poco. cierto. Bueno, la verdad que llegó un momento en mi vida que yo había hecho muchos negocios en Hollywood, pero aquí en la Argentina no me conocía absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque era un joven que tenía una carrera muy linda internacional, fuera del país, porque mi carrera siempre estaba relacionada con Estados Unidos, Europa o mismo Latinoamérica, porque nuestros territorios eran México, Brasil. Y en la Argentina, nuestras relaciones eran limitadas. Yo vengo de una familia no conocida, o sea, mis padres, como te dije, son inmigrantes, aquí nadie me conocía. Entonces, queríamos de alguna manera, mi socio, que era mi hermano y yo, queríamos hacernos conocidos y tener una linda actividad que, bueno, decidimos a través de nuestras relaciones que teníamos con las revistas, con los canales de televisión, de desarrollar una agencia de modelos. Ese claramente es el sueño de un montón de hombres, ¿no? Como tú te lo puedes imaginar, mucha gente no lo dice o no lo admite, pero en el fondo de su corazón siempre han tenido, sobre todo en aquella época, hoy ya las cosas han cambiado, pero en aquella época era un sueño bastante apreciado por muchos, muy difícil de lograr de por sí, porque, digamos, es mucho más fácil tener plata que tener la agencia número uno de modelos del país. Eso es otra historia. Y te lo digo porque lo he vivido en carne propia. Así que empezamos de cero con un nombre, con un branding que se llama Multitalent, sigue siendo hoy la agencia número uno de la Argentina, y he representado todo tipo de celebridades, las celebridades más importantes de aquí, bueno, como Paula Chávez o Sofía Sámolo, Nicole Neumann, todas han pasado por la agencia. Y la agencia se fue posicionando número uno en el país. Hemos hecho fiestas en Punta del Este, de tamaño de 500 o 1.000 personas.
Hemos hecho todo tipo de presentaciones que te puedas imaginar, casting a través de los canales de televisión más importantes del país, recorriendo todo el país buscando los talentos más importantes. Y la Argentina tiene figuras que no son tan importantes a nivel internacional porque no tienen las mujeres de Buenos Aires no son tan altas como las brasileras, por ejemplo, por eso las brasileras tienen un calibre más alto internacional, pero sin tener tanta altura, por eso no participan en el sistema de modelos internacional. Sin embargo, a nivel comercial, de nivel de la belleza, son muy, muy hermosas. Se Y saben, son guapas las chicas muy argentinas. guapas, y no sé si no te diría una de los países que tienen mujeres más lindas del planeta, ¿no? Porque tú que lo has presenciado aquí, has visto que realmente la belleza es algo que sobra, ¿no? Aquí en Buenos Aires. Así que bueno, muy contento de haberlo hecho y fue un logro muy, muy, muy lindo y sobre todo me dio el roce con un montón de millonarios argentinos de la alta sociedad que me llamaban para participar en los eventos, para que les presentara mujeres, cosa que nunca hice, ¿no? Obviamente, pero sí entré en contacto con un montón de gente muy interesante que cambió mi vida para después, porque socialmente me abrió el abanico en Argentina y he tenido la posibilidad de conocer a familias tradicionales, a gente muy, muy importante aquí dentro del país y también fuera, ¿no? Realmente fue muy linda experiencia. Y ahora vas a hacer un nuevo proyecto que es una app, ¿no? Sí, en este momento hemos desarrollado ya LIT, LIT, porque LIT está hecho para Europa y para Estados Unidos, pero estamos lanzando aquí en la Argentina, porque en la Argentina es como un laboratorio a bajo costo. Todos saben que la Argentina está barata, ahora ya no tanto, pero digamos, el año pasado estuvo bien, bien barata. Se podía comer por 10 euros, podías tener un almuerzo con una buena carne, una copita de Malbec. Entonces hemos aprovechado el bajo costo de Argentina para desarrollar esta aplicación que se va a lanzar este año y básicamente lo que va a hacer es unir a influencers con negocios. O sea, por un lado vamos a tener los 500 influencers más importantes de la Argentina y por otro lado negocios que, por Las ejemplo, empresas más importantes de Argentina. ¿cómo? Del otro lado, las empresas más importantes de Argentina y luego Bueno, serán expandiendo a nivel sí y internacional. no, porque vamos a tener negocios que se quieran promocionar. A veces no son los más importantes, pero necesitan de los influencers para que vayan. Por ejemplo, tú abriste un restaurante, hiciste una inversión de 1 millón y no sabes cómo hacer para atraccionar el público. Entonces, lo que tú haces, te metes en la aplicación, pagas un fee mensual. Y a través de esa aplicación vas a tener directo contacto con los influencers que van a venir a tu negocio y van a hacer una historia en Instagram o en TikTok para que hacer que tu negocio funcione mejor. Ya hay en Europa y en Estados Unidos algunas aplicaciones y están funcionando muy bien, así que estamos muy contentos. No sé si la estudiaste de nuestro partner de mi otro proyecto, Backstage, que le he Bien. dicho que hace una cosa parecida. No sé, entonces, que si quiere la conexión, es como familia, podemos también Supuesto, estar. siempre, La siempre. cosa que a conectarme es esto: ¿qué opinas? Visto que está haciendo una aplicación, decimos, que yo llamo Web 2, porque. ¿Qué opinas de estas nuevas tecnologías del mundo que, decimos, la gente dice el futuro, pero para mí, visto que trabajo en esto, con mi proyecto Backstage, ¿qué piensas del Web3, del mundo de la blockchain, de la NFT, de los smart contracts y la cosa que es más popular este año de la Web4, como de la inteligencia artificial? ¿Cuáles son tus opiniones al respecto? Mira, maravillosa. Yo te voy a dar un ejemplo de algo que me pasó aquí la semana pasada, que impactó en mi vida y que va a impactar en la vida de todos los que están viendo este video. Te voy a dar un ejemplo muy, muy específico y muy, muy concreto. Una empresa de boletos de avión que me dice, mira, a partir de ahora, tu boleto es transferible a cualquier persona, tu boleto se puede revender a quien tú quieras
en cualquier momento. Flybondi, que es una empresa aquí de Argentina de low cost, acaba de lanzar la semana pasada la posibilidad de hacer eso con tu boleto de avión. Y es maravilloso, porque antes no se podía, el boleto era tuyo, no se podía cambiar el nombre, tampoco se lo podía regalar a nadie o no lo podías vender. Ahora, por el tema del NFT, donde tú tienes la propiedad absoluta de ese boleto de avión, tú puedes hacer lo que quieras con él. Y con eso va a haber tantas aplicaciones, tantas cosas nuevas que van a afectar en nuestras vidas, que recién están empezando ahora, porque esto del blockchain se empezó a tomar en serio hace 2 años aproximadamente y hubo una especie de... Digamos que la pandemia ha acelerado un poco todo este proceso, porque si tú piensas que antes tenía que mirar, la gente ni sabía que era un QR code, tenía que mirar el menú, el Tal cual. papel, ahora tienes que pedirle por favor porque te ponen un QR code en cada mesa y Tal eso cual. sí. Yo creo que va a impactar también con lo que tú vas a hacer con el desarrollo de ustedes, con el ticket, la compra de un ticket para un evento. También lo vas a poder cambiar de nombre, lo vas a poder regalar o lo vas a poder revender. Esas son cosas que nos van a impactar directamente en nuestras vidas. Pero yo creo que todo lo que es registro de la propiedad, por ejemplo, alcaldía, donde están registrados cuando tú compras una propiedad, que tú haces una escritura, que eso va registrado a una alcaldía, todo eso va a desaparecer, va a estar todo con La blockchain, NFTs. el protocolo blockchain con los NFT, los smart contracts, etcétera, va. Vas a poder tocar un botón y transferir un auto inmediatamente, o la compra de una propiedad a través de un botón, ¡pum! Se va a acabar un montón de burocracia que teníamos por falta de tecnología. Toda esta tecnología nos va a traer cosas que son maravillosas. Y con el... ¿Eh? Estabas entrando en la otra. ¿No tienes miedo de la inteligencia artificial? Como gente que me dice, no, que vamos, A ver, Terminator. en mi libro tengo un capítulo que dice: en la vida ni miedo ni culpa. Entonces, para mí, yo tengo a veces miedo, pero transito a través de él. Voy más allá del miedo, porque lo que hay más allá del miedo es en realidad donde están todas las oportunidades y todo lo que está más allá, porque el miedo es lo que nos limita a nosotros. Bueno, la palabra miedo es algo que me da un poquito de cosa, pero con relación a la inteligencia artificial, mucho respeto, obviamente, no soy lo suficientemente capaz e inteligente como para decir si la inteligencia artificial va a terminar con nosotros, pero me imagino que va a haber una inteligencia artificial que va a controlar la inteligencia artificial. Eso seguro. Que donde vea que va a haber También, alguien... yo también digo siempre que la inteligencia artificial es tonta porque necesita igualmente un hombre detrás que le diga las cosas que hacer. Bueno, Entonces, bueno, hoy. tenemos que hacer las cosas como tú dices, no tienes siempre que darle las instrucciones. Yo pienso en esta cosa. Tú dices que van a ser unos Skynet como Terminator que inventa autosenciente, que bueno, aquí estamos más la ciencia ficción, pero también había la gente que tenía miedo de los ordenadores cuando nacieron, etcétera. Si hablamos de película como Stanley Kubrick, estamos hablando de cuántos años, 69. Bueno, eso es siempre. Exacto, la naranja mecánica, ¿te acuerdas? Orange Clockwork. No, yo estaba hablando de 2001, que había HAL, que había Ah, sí, la Odisea del Espacio 2001. sí, Ok. que había el Hal, ordenador que. que lo deja fuera de la nave espacial al Exacto. hombre, no lo deja entrar a la... Bueno, muy, muy, muy interesante de por sí, ¿no? Mira, yo opino que la inteligencia artificial va a hacer cosas maravillosas. Creo que hasta va a poder manejar, van a ser muy poderosas para manejar empresas. Por ejemplo, ya se está hablando de un CEO de alguna empresa que va a ser inteligencia artificial. Por ahora va a tener que tener un hombre al lado. Pero las cosas que la inteligencia artificial pueden hacer por ti son increíbles. Yo le recomiendo a todo el mundo que se tomen un curso de eso. Hay cursos, hay que ver cuál es el curso bueno, ¿no? Pero recomiendo que tomen un curso bueno de inteligencia artificial porque ya hoy nos pueden ayudar con cosas increíbles. Yo el otro Yo día... soy Sí. lo de que en lugar de los cursos me gusta
entrar, ver, soy un poco, siempre me gusta ser autodidacta, no sé, entonces Está bien, está hay bien. mucha información, etcétera, luego una persona ve lo que le interesa o menos y claro, sí, un curso te puede ayudar porque puede acelerar algunas cosas Puede ser como... un curso que tú encuentres en YouTube y te hagas autodidacta. No digo que tiene que ser un curso pago, no digo que hay que pagar para eso, pero digo que busquen. Ahora, como en todo, cuando hay una cosa nueva, hay una ola, hay mucha gente que se pone ahí ofreciendo, diciendo de ser un experto, pero hay que tener cuidado, solo digo esto, no que todo... Totalmente, no, totalmente. Pero, por ejemplo, tú tienes el famoso chat GPT, ¿me entendés? Que lo tienes, yo lo he bajado y lo tengo en mi teléfono, y realmente hay que saber utilizarlo. Es lo que te digo. Claro, hay que saber utilizarlo. Porque Exacto, si ahí es donde está la clave de la inteligencia artificial. ¿Cómo le haces la pregunta? ¿Qué pregunta le haces? Y hay mucho conocimiento adentro de él. Hay dos cosas. Primero la pregunta y después ver que la respuesta sea la adecuada a lo que uno quiso no. preguntar. Exacto. Luego, Todavía, claro, todavía. para tener un resultado final, tiene que ser de 4, 5, 6, 7 preguntas y sale con la respuesta que tú quieres, sobre todo, y Claro. son cosas creativas, digamos. Hemos Sí. hablado mucho, ¿eh? Se va a hacer Escúchame, hasta poemas hace un el chat GPT. Hasta poco. poemas, ¿me Con entendés? música, puede Lo que ser. sea, lo que sea. Por ¿Cómo eso responder a veces? es ¿Cómo una risa. responder una pregunta que a veces uno se siente incómodo y no sabe cómo responderla? Sí, Te porque ayuda, te da ideas. tiene mucha también, como se dice, mucho montón, ¿no? De las Claro, respuestas. claro. No sé si quiere decir algo más, porque pienso que hemos tocado todos los argumentos que te había enviado. Si quieres, vamos a recordar que en abril estarás firmando. Autógrafos, Dios quiere. Así que En bueno, eso, Vamos a decirle. repetir, no hemos dicho el nombre del libro. El nombre del libro se llama Nacimos para esto, que significa nacimos para disfrutar, para pasarla bien, para los buenos momentos de la vida, y Intimidades de un bon vivant. Así que próximamente estén, y les voy a dar mi Instagram también, que es, lo puedes poner si quieres. Que es Sebas Darcil. Así que los invito a todos a que me sigan en Instagram y estén al tanto de las novedades del libro, que va a ser un placer para mí y para todos ustedes poder compartir esta nueva aventura en mi vida, porque es algo nuevo. Te espero en Ibiza con mi copia, como hemos dicho, porque no voy a estar ahora. Estoy seguro que no puedo estar en abril, porque tengo que Bueno, regresar. ya compré pasajes para Ibiza para junio, así que quizás podemos hacer un lanzamiento en conjunto en Ibiza del libro. Por Vale, ejemplo, perfecto. Ok. podemos organizar algo. En Ibiza, quizá invitamos también a nuestra amiga Fátima, que saludamos, que nos ha No, puesto en por contacto. eso, organicemos algo todos ahí, un lindo cóctel en algún rooftop, en alguna tardecita, y hacemos algo No cool voy a para todos faltar. los amigos. No voy a faltar. Muchas gracias, Sebastián, por tu tiempo. A ti. Listo. Listo. Vamos Mae. a poner en todas las redes sociales nuestra entrevista. Muchas Un gracias. gusto, un gusto y una cosa increíble de haber encontrado en la Argentina una persona como tú, tan buena. Te mando un abrazo.